E los Ramones descargan enerxía e punk rock en Riazor. O Los Ramones foi un concerto mítico no que ademais atoparían a súa primeira gran oportunidade un grupo ourensán que tocaba nun bar de colegas e que se facían chamar Los Suaves. Nosotros éramos una isla en el desierto, entre los que tocaban en las orquestas y los que te dedicaban al jazz. Nosotros nos veían como, al principio nos veían como, la gente estaban con el Miles Davis, el John Coltrane, y nos veían como estos cuatro locos que no saben tocar. ¿Por qué tan importante ese concepto de Ramones? Muy fácil, porque rachan un poco con ese vídeo. Eles transmiten a todos os que estábamos ali no seu concerto a posibilidade de que todos podemos subir a un escenario, rasgar catro cordas nunha guitarra, comprar unha chupa de coiro e inmediatamente transmitir eso que eles nos traían, que non é outra cousa que a vitalidade do punk naquele momento. Non? Estoy locos, nos matan, joder, no veis lo que está pasando. Ustedes nos matan. Uno es suicida, sí, yo soy suicida, pero no tanto. Y resulta que lo que pasa en el mundo del rock, los técnicos de sonido de los Ramones se apiadaron de nosotros, porque nunca habíamos tocado con monitores, yo nunca había tocado con monitores. Y cuando vieron que llegamos nosotros, yo decía, Ángel, que ahorita, me estoy escuchando por aquí, no sé qué. Y los técnicos estos que venían todos de América y tal, vieron eso y dijeron, pero esto, tuvieron el ramalazo este, que por muy heavy que sea, si me acuerdo que tienes un ramalazo sentimental, vieron al pobre gatito así, y todo eso, se apretaron nosotros. Nos hicieron un sonido, que ahí está la hora, impresionante. Siempre, por supuesto, como mandan los cánones, más bajo, la mitad bajo que ellos. Pero resulta que allí sonaba bien así. Los Ramones le pusieron a todo esto y aquello era infernal. Hay que reconocer que era un marrón ser telonero en un grupo como estos, porque te ibas a verlos a ellos. Entonces, cualquier grupo, cualquier formación que aparecieran como teloneros, daba igual que tocaran 5 minutos que 25. Yo la primera canción con los ojos cerrados diciendo, a ver por dónde vienen las botellas ya, hicieron. En vez de esquivarlas, voy a salir ya que directamente, a lo mejor no adviertan. Pero la segunda canción abrí, aquí estaban los alaridos y los gritos, que lo estábamos haciendo bien. Que me estaba sonando bien la vida. Y me salió, pues, esto que es la vida. Toma decisiones. No, la decisión la tomó que aquel día estaban aquellos técnicos, funcionó y nos salió el concierto de nuestra vida. Pero aún hay más. La cosa quedó tan bien que ya en la última canción es cuando estalla toda la adrenalina y nos dio un ataque de nervios, a mí me dio un ataque de nervios. Y entonces ya tiré a la guitarra, ¡ay, aquella guitarra! La única que tenía, la destrocé. Luego el batería empezó a intentar desnudarse, dándole patadas. Eso es que veías a los Who, que nos vio, te salía la cabeza y aquello. Entonces nos dio un ataque de histerismo, empezamos a intentar romper. Había unos tíos enormes, nos sacaron pataleando, la gente gritando. Te estoy hablando hace 40 años, 35 años, que esas cosas no pasaron. Y entonces así fue la historia. Aquí no estaba nervioso. Ahora sí. Ahora sí, y cada vez más. Yo lo hago mejor ahora que antes, pero quizá se llama responsabilidad. Y más que por mí, para las personas que me dirijo. Entonces yo pienso que no puedo. Y entonces, pues, como todo el mundo trata de evitar eso, y algunos los evitamos de una manera, otros de otra, al final tienes que hacerlo como estoy haciendo ahora, 10 años, siendo tú mismo. Querías mirar para el guitarra o para la batería y los ojos se te van hacia él. Sí, miras para él, tiene muy carismático. Sí. Él nació para eso,
Dios leva en la sangre, o seu ADN, o rock and roll. Y bueno, o sigue demostrando ahí cosas nos que leva. Yo sí, muy narcisista. A yo sí, gusto ayer mucho imitar los grandes ídolos del rock and roll. El rock tiene el sonido del golpe del corazón de tu madre. Y lo primero que oyes cuando estés oyendo rock es... Entonces, ¿cómo te va a gustar? Por eso, el que no le gusta el rock and roll, pues no sé, será alguien que se anda haciendo una probeta o no. Cuando me preguntan de dónde me vino todas mis influencias, muy fácil. Las letras de Dylan, cantadas en castellano como los chilenos, con los riffs de guitarra de los Kings. De ahí nací yo. Eso fue lo que me llevó a la música. Como non é raro na historia do pop e do rock, o núcleo duro dos Suaves estaba integrado por tres irmáns, Javier, Josi e Charlie. É dicir que nun principio todo quedaba na familia e na marxe de tolerancia duns pais comprensivos. Mi madre era maestra de pueblo, maestra rural. Pues imagínate nos anos que era iso. Era un pueblo que se chamaba Faramontados, Faramontados de la América. No había carretera. Ya había, la carretera tenía el coche de línea que pasaba una vez a la semana. Y aún desde la carretera esa, lo estaban esperando los recuerdos de Faramontados en una mula y llevaban a la maestra y al fillo de la maestra, que era yo. Y yo me, con los niños de allí y todo, me movía con ellos y aprendí y hablaba en gallego. Se voy a contar, hasta 12 en castellano, luego 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ahí en gallego. Entonces llegaba aquí y se reían de mí. Era un desplazado. Quizá eso fue después durante toda mi vida. Y entonces los dos meses que me pasaba aquí no tenía pandilla de amigos, se burlaban de mí. Yo recuerdo, mira, aún ahora me hace recordar una cosa, iba a comprar patatas fritas en un kiosco. Dice, a mí que no me las den ardidas. Se estuvieron riendo de mí, que era, aún no recuerdo ahora, y hace más de medio siglo. Empecé a hablar castellano y empecé a hablar gallego, y de hecho estoy leyendo gallego. Mira. Mira, ahí tienes el ejemplo. Lee ahí. ¿Qué ves ahí? Lee, levántate y lee lo que pone aquí. No, levántate, sigue lo que pone aquí. No, tírame. Mira, te voy a decir, mira lo que leo yo. Bueno, aquí están los portugueses y mira. Daniel Rodríguez Castelao, San Manuel Pinto Sevillar, Cunqueiro, Castelao. Mira qué poco leo yo gallego. Más. Cunqueiro, eran Casares. Leo más. Tengo hasta el Fausto de Goethe, lo leí en gallego. Mira. ¿Cómo hay un risco? Aquí está. Te pillé, ¿eh? Con qué risco, ¿eh? Mira, Satanás, mira. ¿Quién tiene esto? ¡Ta-ta-ta-cha! Josi es fundamentalmente un contador de historias. Ahí precisamente reside, yo creo, que habilidades y un interés del grupo. Todo lo que digo yo lo dicen las canciones. Lo que pasa es que al principio me escondía y contaba las historias en tercera persona. Luego ya me fui animando y ya soy en primera persona. Las letras no eran normales. No eran normales ni para el rock, que son las letras de rock habitualmente eran mucho más simples, estas son letras más elaboradas, y además eran letras escritas, parecía que para un hombre adulto, no para la juventud. Conduciendo son las 6, la botella entre los pies, las penas viajan en coche. Hombre, y tanto. Un tema como siempre igual. Que o tema é a balada dele, o himno dos Suaves, é a historia de un traballador baqueteado por todas partes, ¿no? E, sin embargo, a xente solo en aquelas letras chegaba allí. O tema este de 8 de la mañana, tal, dixeronme que él se inspirou, que sí, que foi verdad, que estaba de marcha, iso contado por él, que chegou de marcha, tiña que currar, xa sabemos onde, pero non vamos entrar aí tampouco.
Y se lo oye así, 8 de la mañana, suena el despertador, te levantas de cama, que no se deitó, pero bueno, no dejes que la verdad te estropee una buena canción. Las canciones no puedes ir contra ellas. Si quieres endosarle tu speech, tu cosita de la canción, no funciona. Es la canción la que te puede. Esto suena muy raro, muy hippie, muchas cosas, pero las canciones andan por ahí. Y entonces tú eres un medio. Te andan revoloteando y la tienes en la cabeza tareando, y tú solamente eres un medio. Y como vayas en contra de lo que es la historia de la canción no funciona. Es la canción la que te puede, la que te lleva. A ver si resulta que tienen poder las canciones para a ver si va a resultar. A ver si va a resultar. No lo sé. No. Yo... Hay una cosa que tengo que decir, que sepan todos. Yo ahora me dijo ahí, yo os veo a todos. Sé dónde estáis colocados, a la derecha, sé lo que hacéis, yo os veo. Eso que dice, oh, las luces me ciegan, miro para mentira, yo veo todo, sé la cara que ponen, no sé la cara que ponen. Y alguna vez, en algún concierto, dije, tú quieto ya, ¿a dónde vas? No te des la vuelta, se va a tomar una copa y dice, ni te muevas. Y alguna vez me tiene pasado que está así. Y se da cuenta, y se da cuenta, entre miles de personas, se da cuenta que me estoy dirigiendo. En ese momento digo, ah, entonces digo esto, y ahora digo, ¿cómo lo voy a dejar? Cuando en el primer LP cantan en Orense suena el rock por todos los rincones, no sé si sería cierto, porque estamos hablando de 79, 80, y no creo que es por todos los rincones, no, pero desde luego por donde les pasaban, sí. Siempre se ha dicho que era... Que éramos un grupo, bueno, después ya, al principio y después, un grupo heavy. Pero nosotros éramos más rock duro, rock garaje. Éramos un grupo de rock de garaje, lo que pasa que con canciones muy chulas, con riffs muy buenos y con letras también muy buenas. Dos suaves en los medios de comunicación, tanto galegos como no, empezase a falar, empezase a escribir, salvo hagas excepciones, desde fai 10 años, no más, os suaves levan más de 30 años en la carretera. Y desde el principio, desde que salían de Galicia, enchían salas, enchían pabellones, porque no tocaron un campo de fútbol, porque estoy seguro que o encherían igual. 11 discos de estudio, 4 de directo, ese ni menciono todas esas antologías, Very Best Of, grandes éxitos, que conforman la historia de esta banda. Podrán sonar mejor o peor. Hay conciertos que acabaron, vamos, como Rosario de Aurora, pero es igual. Ellos se entregan, ellos son auténticos, ¿no? El vinos en Boiro, tenía un cacho de camisa de cuadros de leñador de esas de José que ya arranqué ahí, porque estuve mediante de todo. Y yo no viví una experiencia así, vamos. Y con suaves Felipe y dicen, esto es el camino a seguir. Se quedó en el suelo, solo rodeado de miedo, al sur de la gran ciudad. Salta la salta.